Hola comunidad, hoy traigo un nuevo bumbo, sí, una nueva tienda que yo no la conocía y obviamente yo no me iba a quedar sin conocer una gran tienda nueva, ¿no? Igual que haría la mayoría, creo que no comprar una barbaridad, pero por lo menos probar cuánto tarda y demás. Vamos a abrir la bolsita. La bolsita la he rociado antes con alcohol en spray, ¿eh? Aún así yo la voy a tirar. Fijaos, vamos a ver, voy a ir apartando aquí todo. Y os voy a mostrar todo lo que me ha llegado. Mira, en esta tienda me he encontrado con algo muy curioso. Un apartado que pone gratis. Digo, joder, pues ¿qué habrá aquí? Pues voy a probar a coger algo, ¿no? Aunque no lo quiera, pero como es gratis, pues voy a probar, ¿no? Y ahora os voy a enseñar, porque yo he cogido cosas, pero podía haber cogido más. Así que si vais a comprar en esta tienda, ir allí a mirar, que algo os dan, ¿eh? Algo os dan. Y también, si me dejan un bono de descuento, los dejo en la descripción. Deciros que esta tienda tarda un poco más que la otra, ¿eh? Como unos 15 días en total, incluyendo laborables y todo. No es una barbaridad, pero bueno, otras tardan menos, para que lo tengáis en cuenta, ¿eh? Yo hablo de España, ¿eh? Bueno, pues he pedido estos rollitos de siempre, los rollitos del dolor de mano. Bueno, en realidad todos los que yo uso procuro que no me duela las manos, ¿no? Pero este también está muy bien, ya habéis visto el vídeo, la marca y demás, y la conocéis demás. He pedido uno plateado 08, que es el máximo, y otro de color dorado. No es que se acabe muy pronto, es que yo gasto mucho. Que no es lo mismo, depende de lo que hagas, ¿verdad? Y yo, pues como no le quite el plástico, me da algo. Odio los plastificamientos estos. Creo que se pueden quedar con el tiempo acoplado o algo así. Dorado. Dorado de la misma medida, la misma marca, todo igual. 08 y 08, muy bonito, a buen precio. A buen precio. La primera vez que yo compré este alambre, me costó bastante caro, pero ha bajado de precio, ¿eh? Y eso, bueno, pues está guay, ¿no? Ha bajado de precio, mola. ¿Qué más? Vamos a ver qué hay aquí. Yo he pedido, había pedido otra cosa más, pero no la hay. Pero vamos, que me lo quedo igual porque me gusta mucho. Estos son botones, podéis usarlo para un broche o para las prendas, para tunear un bolso, para decorar. Mirad qué bonitos. Joder, y trae un montón. Yo creía que traía menos. Trae 50 nada menos, Mirad qué bonitos botones. De madera pintados. Yo ya probé. Ya sabéis que hago cosas muy raras cuando no me veis tan bien. Yo ya probé a meter, por ejemplo, los de ovejita. Lo cosí en una prenda y demás. Y usé lejía y no le pasó nada. No significa, no hagáis cosas raras, pero lo digo para que lo sepáis. Que es un barniz muy, muy resistente, ¿eh? Me gustan todas muchísimo. La celeste, un montón. Todas vienen muchas diferentes. Vienen muchas diferentes. Eso está muy bien. Y también vienen iguales, ¿eh? ¿Veis? Esta con esta para que haga el conjunto. ¿Ves? Habrá que ver esto así más tranquilamente. Ya luego andaré jugando con estas cosas que me gustan. Pues sí, vienen colores iguales también. Eso está muy bien porque
si lo vamos a usar en la misma prenda, pues nos va a venir muy bien que sean todas lo más similares posible. Y nada, pues aquí tenemos un montonazo de mariposita. De, es madera teñida y barnizada. No veis mucho el brillo porque es como barniz translúcido, ¿no? Pero bueno, están muy bien, muy bonitas. Y el precio es ridículo. Luego ya lo veis en el enlace y demás. Ya os digo, mirad cuando estéis interesados en una tienda o algo, mirad siempre la descripción, ¿eh? Y si yo os digo, tengo que probar este producto, no estoy segura, pues esperaros también un poco, que no pasa nada. Este, por ejemplo, los alambritos, pues lo podéis comprar, usar el código descuento y lo que le parezca a cada uno. Bueno, vamos a apartarlas. Madre, ¿cuántas hay? Yo creo que hay más de 50, ¿eh? Pero bueno, ya os contaré lo que hay. ¿Qué más? Fijaos, he pedido una cosa muy curiosa, que yo nunca la había tenido. Bueno, había tenido otros tipos, ¿no? Pero estos en concreto no. Y yo para mí que pedí más, pero debo de tener un lío con tantos pedimientos. Estos son pendientes. Estos pendientes le llaman de estilo japonés. Esto tiene, fijaos, aquí un muelle. Ajá. Un falso piercing, que lo podemos usar en la oreja, en la nariz y demás. Veremos cómo va, qué tal resistente es, si soporta un peso, y ya os contaré qué tal va este pendiente, ¿de acuerdo? Obviamente no te lo vas a poner para dormir porque va a acabar lejos, ¿no? Pero para salir y demás, sí, está muy guay. Y os lo contaré cómo va y demás. Si no me gusta, pues también, ya me conocéis un poco, ¿no? Vamos, que yo he pedido cuatro. La atención buena, son muy amables. Los precios bien también. Y me ha gustado mucho la sesión esa que pone gratis, Me ha encantado. Para el que está empezando, aunque yo lo he pedido por pedir, qué sinvergüenza, qué avaricioso. Bueno, para ver que si era verdad o no, porque esas cosas me parecen increíbles, porque además no pone condiciones ninguna. ¿Qué más os voy a enseñar? Ah, sí, mirad. No pongáis esto cerca de los niños, Que se lo comen, vamos, que se lo comen, que se lo tragan, vamos. Que ya sabemos cómo son. Estos son ositos. Los hay más grandes, más pequeños, los hay mate. Pero a mí me gustan estos porque parecen gominolas. Fijaos qué guay, podemos poner uno aquí. Y ya tenemos un pendiente de osito. Para la oreja. Pues son muy, muy bonitos, Son como gominolas. Cuidado con los niños, Os lo repito, Aunque yo sé que yo no soy responsable completamente, pero os lo digo como sugerencia. Pues mira, están muy bien, tienen naricita y ojitos y de todo. No pesan demasiado, así que creo que se pueden utilizar con estos pendientes de sujetar. Y fijaos qué bonito que le ponéis dos ganchos, ¿no? Por ejemplo, si tenéis tres iguales, pues le ponéis, por ejemplo, este conjunto. Oye, qué chulo, los negros. Le ponéis tres, dos ganchos y una cadenita y ya tenéis un conjunto ideal para regalárselo a una niña o una persona mayor, ¿no? Que a mí, por ejemplo, me gusta. Pues nada, y tenemos negro, qué chulada. Me gustan mucho los ositos de gominola, comérmelo, y también me gusta cómo son muy bonitos. Y estos vienen así, pues, colores al azar. Si pedís varias bolsitas, pues os entrarán más. Este trae 20 piezas y el tamaño para mí es muy bueno. Os voy a dejar el enlace. ¿Qué más? A ver, ya tengo tantas piececitas aquí que ya no puedo ni... Ay, esto tengo yo que abrirlo para verlo. No me jodas, ya ni me acordaba. Sabéis que tengo una más grande, ¿no? De otra tienda, pero bueno, yo quería esta, porque trae turquesa y trae otro color que no traía la otra.
Está muy chula la cajita. No uséis estas cajitas para piezas muy pequeñas porque pueden llegar muy lejos, si se caen y demás. Aquí está. Piedras preciosas. Y además esta amatista, a ver, voy a comparar el color con otra pieza. Mira, tienen otro color. Son como las pequeñitas que pedí la anterior vez. Significa que puedo mezclarlas, ¿no? Está guay. La cornalina, la lapislázuli. Esto no sé qué es. Sé que hay alguna que es sintética, pero no todas. Por ejemplo, esta es original. Esta también, esta. Pero esta, por ejemplo, y esta parecen sintéticas. También trae piedra de lava, que ya sabéis que está muy bien. Esto es como piedra pómez, ¿no? Se puede usar mucha y queda muy guay para hombre. Lo mismo el ojo de tigre, que la piedra de lava, el lapislázuli. Y las turquesas, que yo no tenía ninguna turquesa. Pues está muy bien, incluso para regalárselo a una amiga o algo que le guste estas cosas. Porque viene muy curiosito con su caja. Ah, y os voy a enseñar, que ya se me olvidaba, No, no se me olvida, porque esto es muy raro, que viene en gratis. Oye, las bilingües que me digan que pone, que yo no sé por qué. Se viene un montón de cosas en la sesión que pone gratis, gratis. Pulseras de silicona. Pues vamos a ver qué pone. Vamos a ver. Tobri. Bueno, parece como ediciones web o publicaciones de tienda o algo así, ¿no? Y está muy guay porque son gratis. Es una de las palabras más bonitas del mundo, gratis, ¿verdad? Pues esto le gusta mucho a la gente jovencita, ¿no? No sé por qué, pero les gusta. A ver si ponen todas lo mismo. No sé si será publicidad de su lugar o de la fábrica y demás. Y trae un montonazo. Y lo mejor es que es gratis. y lo mejor es que es gratis. Muy chula esta, ¿eh? Y estas que son bicolor son muy bonitas. Vaya guapada. y gratis. Perdón, parezco tonta, ¿verdad? No, pero es que me extraña mucho, ¿no? Cuando las cosas sean gratis. Las de dislike que le den, que me han dado algo gratis. ¿qué más? ¿Qué más? Mira, uy, madre, que se me derrama. Vamos a ver si podemos hacer aquí algo. Porque trae un pequeño agujerito. Y ha llegado muy lejos, además. Bueno, pues no la voy a abrir, ¿no? ¿O sí? Sí, que queréis verlos. Por lo menos algunas, ¿verdad? A ver, vamos a abrirlo por aquí, ya que está un poquito roto. Y ha sido yo la que le ha dado el corte, fijaos, al abrir el paquete. No soy yo muy de abrir paquetes. Bueno, gratis. Me encanta que sea gratis. Ahora que estáis tan obsesionada con hacer cosas para Navidad, no sé por qué, para el árbol y esas cosas. Oye, ¿el árbol es para los Reyes o para Papá Noel? Porque no sé para qué lo usáis en otros países. El caso es que, pues, está muy bien porque es gratis. Y no me van a caber todas aquí, ni de broma, porque vienen un montonazo. Viene la bolsa que ya no le cabe más, Ya no le cabe más. No está rota ninguna, ni están deterioradas, ni nada. Fijaos qué bonita esta, ¿no? Que le ponéis aquí, no sé, cualquier abalorio. Y traspasáis las dos piezas y ya tenéis un colgante o un pendiente. Un botón de mariposa también viene aquí en la mezclilla. Y además es gratis. Fijaos, vienen dos, pues mejor todavía, ¿no? Mejor. Viene, a ver, dados de la suerte. Letras. Madre mía, aquí viene de todo. Y además es gratis. Estas bolas son súper grandes. Eso quiere decir que, y al ser acrílico, podemos usarlo para unos pendientes. El mismo tamaño en cristal, por ejemplo, sería totalmente inviable, ¿no? Porque te haría mucha pupita en la oreja.
Y luego el taladro que trae también es muy grande, es de unos 2 milímetros por ahí. Eso quiere decir que podemos traspasarlo varias veces con un alambre. Este puede ser muy bueno también para hacer paquetitos de regalos y demás. Claro, si vienen muchas repetidas, que eso también está genial, porque eso nos permite hacer un conjunto, unos pendientes y demás. Pues sí, hay tiendas con cosas gratis. Yo no lo sabía. Ya me iré fijando en otra y os lo digo. Ay, esta está rota. Bueno, normal. Pero es una. Y es gratis. Esta para tirar. Y estas flores. Yo sé que buscáis flores muchas veces por ahí, Pues mira, aquí tenéis las flores. Y además, gratis. Esto para el centro de un collar. O para ponerlo así en una pulsera y demás. Pues también está genial. Pues bueno, pues aquí nos vamos a llevar repasando bolitas mucho tiempo. Mira qué apropiados para Navidad, estos colores y demás, para disfraz, para lo que quiera cada uno. Wow, verás dónde van a llegar la mitad de las bolas. Pues sabéis que esta, por ejemplo, es de cristal, o sea que viene alguna mezclada, y esta es de madera, ni siquiera es acrílico. Así que fijaos bien, no vayáis a partirla y demás. Otra flor. Madre mía, vienen un montón. Uy, qué bonito este. No sé qué es, pero me gusta. Es una rosita. Pues mira, nos puede servir para un anillito, ¿no? Pequeñito. Ahora, esta también es cristal. O sea que viene mezclada, ¿no? Acrílico con cristal. Mirad qué bonita esta. Esto es lo que le llamáis por ahí piel de culebra o algo así, ¿no? Pues vale para botón y vale para anillo. Ya hacemos algo con alguna de estas. O no, porque teniendo las piedras preciosas. Y aquí vienen letras. Lo raro es que no coincida alguna con tu nombre. De momento ya estoy viendo yo el mío, la N de nieve. Colgantes de lámpara. Podéis usarlo para decorar un candelabro o podéis usarlo para bisutería. Y vienen muchos además, Estrellitas, madre mía, qué chulada. Y lo mejor es que es gratis. Bueno, si alguna está rota, pues a tirar de madera. Viene alguna de cristal, pero la mayoría son acrílicos. Voy a sacar alguna más. Mira, esta redonda, grande. Pues no sé, para un anillo. Bueno, más bien lo veo yo para ponerlo en una cadena en el centro. Sí, yo creo que me pueden caber todas. Más hojitas. Estas las pondría yo aparte porque se ven más delicaditas, Esa está rota, por ejemplo. Esta está bien para ponerle su perlita. Otra hojita. Con las hojitas se puede hacer un conjunto. Pues nada, está todo muy chulo. ¿Esto qué es? Bueno, sí, pues para colgar también, ¿no? Todo muy bonito. Esto es lo que le llamáis perlas por ahí, ¿verdad? Uy, esta es de cristal. Estos no son perlas, Estos son cuentas glaseadas. Pero vulgarmente se le llama perla. Pues de estas vienen muchas, De estas vienen muchas. Y de esta aparece en Navidad, como yo digo. Era un corazón. Para una pulsera de esas que hacéis con cordón o con una tira de cuero, pues queda ideal. Más flores. Mira, de momento ya encontré la inicial de mi madre. Raro es que no viniera alguna de la familia. Estos pececitos, las flores. Pero no voy a dar lugar a enseñarlas todas, Os vais a aburrir antes. Esto viene rota. Va a tirar. Y esto también parece cristal. Al botar se nota, Una lágrima. Otra lágrima. Pues nada, pues vienen muchas. Vienen muchas. Es cuestión de que esto no se puede separar, creo yo, Porque vienen demasiados tipos. Y vienen también algunas de madera, como esta. Y además se notan al caer. Pues esto es gratis. Y está, yo lo veo genial, ¿no? Porque si te lo dan, pues mola mucho. Por ejemplo, tenéis una hija que le gustan las manualidades y demás. Pues para qué vais a gastar tanto, ¿no? Teniendo este tipo de productos, pues compráis cuando haga falta algo y luego entráis en la sesión gratis
Y fijaos todo lo que puede hacer la niña de aquí, ¿eh? Y luego si lo rompe o algo, pues no va a pasar nada. También son muy baratos los botones de mariposa, ¿eh? Bueno, pues esta es la compra que he realizado a la tienda Vipars. Os dejo los enlaces en la descripción del vídeo. ¡Ay, los ositos! ¡Qué bonitos son! Os dejo los enlaces en la descripción del vídeo. Os dejo si me han dado algún bono de descuento. Yo espero que sí. También os voy a dejar los enlaces de donde están los regalos. Vale, a ver si vamos a hundir las tiendas. Y como las pulseras y esto, ¿no? Que está muy bien. Y ya vosotros echáis un vistazo si os interesa y demás. Y si no, pues nada, pues ahí lo tenéis. Los pendientes, esto hay que probarlos, ¿eh? No, no os precipitéis. Esto hay que probarlo. Yo siempre os aviso, ¿eh? Luego no vengáis, ah, que están mal, que no, hay que probarlos, ¿eh? Hasta que yo no los pruebe, no puedo decir cómo van. Si van bien, si van mal, si se caen, para qué zona del cuerpo valen y demás. Pero es de acá poner todas las mariposas boca arriba. Va a ser complicado esto, ¿eh? Yo te aseguro que más de una me ayudaba. Porque son además muy bonitas de ver, ¿eh? Bueno, pues ya conocemos una tienda menos, más. Aquí me ha tardado un poquito más de lo que tardan las otras. Sí, eso cambia y vuelvo a pedir, porque puede que sí, porque hay cosas gratis. Pues entonces, ya os iré informando de si ha mejorado, si es igual, si sigue siendo 15 días. Ya os digo, oh, viene una rota. No pasa nada. Yo sé que vienen más, ¿eh? De las que dicen el... Bueno, una rota no, es que viene solo una ala. Yo sé que vienen más de las que dice el paquete, ¿eh? Porque en el volumen se nota, ¿eh? Y ya está. Quería enseñaroslo, sobre todo esto y esto. Yo, al niño le encanta un montón estas pulseras, pero yo no sé por qué, ni tampoco sé si es muy agradable llevarlas en la piel, ¿no? Porque son de silicona, ¿no? Habrá que averiguarlo. Y ya está. Voy a echar esto para el lado porque aquí ya no cabe más. Ah, y las piedras preciosas que me han gustado mucho y que viene muy bien presentada. Y hasta aquí el unboxing de hoy. Si te ha gustado este vídeo, si te sirve de ayuda, si vas a pedir un regalo, déjamelo en comentarios, dale like, comparte, suscríbete. No olvides activar la campanita. Muchas gracias y hasta otra.